Es curioso porque la tragedia que nuestra ese no. Bueno, nos fuimos, nos hemos ido para abajo, pero nos hemos levantado. Sí. Y entonces yo le cuento a la Luisa, le digo, oye, es impresionante, yo lo estoy diciendo honestamente, que estemos vigentes, porque ya somos viejos. Y nosotros nos relacionamos con muchos grupos de jóvenes. Yeah. Y todo en torno a los derechos humanos, no tanto en sentido amplio. Y nosotros nos admiramos de que estemos vigentes porque nos invitan, vamos a distintas partes. Y hablamos con los jóvenes. Y a nosotros nos gusta relacionarnos con los jóvenes porque uno como que le dan vitalidad a los jóvenes. Este periodo ha sido interesante, y de Luisa sobre todo, porque yo a la Luisa, yo lo quiero decir, la Luisa, después de la muerte de nuestros tres hijos, ellas se vino casi están muertos nosotros, y después va surgiendo nuevamente a la vida, y yo le digo, ahora baila, a veces bailamos aquí. ¡Ay, qué lindo! ¿Bailan los dos? Claro, bailamos, yo estoy en la cocina y hay música de folclore o... Y ya nos ponemos a bailar, y entonces tiene buen ritmo ella, y hace tai chi, y ahora está con la florcita de Bach. ¿Con quién? Las flores de Bach, con las gotitas. Claro. De Bach. Ah. O entonces es como, está viviendo como una nueva vida. Ahora... Para mí significa mucho, porque yo siento que estoy viviendo de yapa. No debería haber llegado a los 70, yo a veces le digo a Manolo, tanto que he vivido después de la muerte de mi hijo, no puede ser, de repente me baja de nuevo esa como, encuentro como todo absurdo, pero me dijeron ella, pues celebrémonos juntas, y se juntaron, invitamos gente de afuera, algunas amigas, hicieron un desayuno rico con cosas que llevaban ellas mismas, y hicieron una presentación de lo que hacíamos nosotros, y venía gente, vino como 15 personas de afuera. Mujeres. Invitamos a algunos hombres, ¿no? Yo fui, me invitaron. El único. ¿Eh? No, había como cuatro. Cuatro. Yo queríamos hacer una aquelarre al principio. Ya. Pero después como miraban con tanta nostalgia que los taxis. Dije, bueno, ya, lo invito. Pero fue muy hermoso. Fue muy lindo porque uno se da cuenta que yo le digo a la chiquilla, ellas dicen, oye, Luisa, tú nos enseñas tanto y nos ayudas tanto. Pues yo le digo, el día sábado es para mí sagrado. O sea, yo no voy a ninguna parte, salvo que sea muy urgente, dejo botado el tai chi, porque para mí es como vital, porque es el día en que me siento yo de nuevo. No la mamá, sino que soy la Luisa. Yeah. Y las mujeres son... Es usted, en realidad. Yo soy yo, sí, la persona. Yeah. Que me ha costado muchísimo llegar a ser una persona de nuevo. Yo, procurarme yo. Porque en todos estos años he sido más bien la madre. La madre acongojada, la madre dolorida. La madre que no podía dejar ir a sus hijos. Y todavía no los puedo dejar ir porque en realidad... Yo les puedo asegurar que... Bueno, el médico me dijo a mí, el psiquiatra me dijo, mira, el dolor no se te va a quitar nunca. Pero ya puedes manejar mejor la situación y cuando vienen estos bajones serios, claro, yo sé cómo reaccionar. Claro. Entonces, el llanto, yo a veces le digo a Manuel, tengo tanta pena, Manuel. Y lloro, pero ya no es ese bajón terrible de irse a... de caer. Entonces, para eso me ha ayudado mucho a mí las mujeres. Yo trabajo con las mujeres. Yeah. Pero fíjate que yo siento que... Yo no cambiaría mi vida, fíjate. ¿No cambiaría tu vida? No. Porque ha sido tan interesante todo hoy. Tan interesante. Entonces, estamos metidos como en la historia. Como... Te digo, o sea, no, la historia no ha pasado por el lado de nosotros, sino que somos parte de una historia, de un pueblo que sufrió, que sigue sufriendo. Somos parte de eso. Y mis hijos fueron parte importante de eso. Y fueron gente que... quiso mucho al pueblo y yo encuentro que ahora lo puedo decir con mucha calma, con mucha tranquilidad. Siento que estoy orgullosa de ellos. Estoy muy orgullosa de ellos porque fueron gente que... pues es que entregó todo.
y que en ese momento era un contexto distinto al que estamos viviendo. Me entregó todo, me entregaron todo, entregaron hasta la vida por el cambio de esta sociedad. Aquí no hay cicatrices bajo la tierra. La herida nace a diario y queda abierta. Aquí la chimenea se llama vida. Aquí la vida es cierta maldad. Un rostro de penumbras bajo el asfalto. Este invierno, la carne desaparece y el hueso queda. En testimonio de la verdad. A ser presente y contará su historia dentro de la historia, alzará mil conciencias, la mente alerta que